Hola y bienvenidos Mint Hunter, jugadores y fanáticos de la saga GTA, a nuestro canal Penistín. Vamos a continuar la serie titulada GTA V The Introduction con su segunda parte. En el video anterior dábamos respuesta a qué es GTA V, haciendo ver que era un mundo vivo capaz de narrar dentro y fuera del juego y explicando las razones de ello. En este video vamos a dar respuesta a qué es el ojo. Y sí, es que el ojo eres tú como observador del juego. Y Rockstar como el creador. Gracias por vernos y nos vemos en el siguiente video. No, espera, no te vayas. Ahora te preguntarás, ¿cómo que yo soy el ojo? Bueno, vamos a explicar. Resulta casi irónico que una explicación tan sencilla sea al final la correcta para nosotros, pero con la cantidad de cámaras que podemos ver en GTA V y como las ponen a nuestra disposición para seguir a los personajes como una cámara aérea, que puede acceder a todos los rincones del mapa, no nos da muchas dudas, ya que esa cámara que vemos al cambiar de personaje representa un ojo en cierta manera. Más aún si nosotros somos los que la manejamos y elegimos cuándo seguir con ella a cada personaje. Pero empecemos este camino como el ojo del juego, viendo una referencia que puede pasarse por alto al libro 1984, con su pequeña mención en el manual de GTA 2. La novela de George Orwell supuso una revolución en 1950, el futuro lejano y distópico que describe donde un poder totalitario tenía la potestad de todo y podía saberlo y verlo todo. Se alejaba de la tecnología de la época, pero en 1990 y con el salto al nuevo milenio y la era digital, poco a poco nos hemos acercado al futuro que narra este libro. Estados Unidos no es Oceanía en el libro, pero se acerca peligrosamente a ella. Y el poder de los medios y la política para establecer qué es verdad y qué no es uno de los grandes problemas de la información en la actualidad, pudiendo llegar a la negación de la verdad y estableciendo ese punto de vista dictatorial que vemos en 1984. Por lo que no es de extrañar que en 2010, con el peligroso acercamiento de Trump a la Casa Blanca, en 2013 con el escándalo que venía formándose durante varios años, y a la final la aportación al escándalo de Edward Snowden con sus filtraciones, y en 2017 con Trump como presidente y el establecimiento del término hechos alternativos, nos volvieran a recordar este libro. Rockstar como compañía tenía una idea de cómo podía acabar todo esto, y ha sido una de sus mayores críticas en GTA V desde que en GTA 1 en 1997 pusieron por primera vez la primera crítica a Fred Trump en su portada y a su absurdo poder. No olvidemos que GTA es una crítica mordaz a Estados Unidos y una manera de meter en una burbuja a la sociedad americana que han creado, exagerando sus brotes racistas, clasistas y el egocentrismo de ser el ombligo del mundo al aislarlos en una isla. Por lo que podemos decir que la existencia de un gran hermano personificado por Rockstar que se dedica a juzgar nuestras acciones y a mantener unas reglas dentro de su mundo como creadores es algo a tener en cuenta, más aún si nos dejan elegir y nos dan la libertad para actuar dentro de la simulación observándonos y midiéndonos para aprender sobre nosotros con las estadísticas que recogen y recompensándonos o no según nuestras acciones en su simulación. En GTA V tenemos varias referencias al ojo y al juez, y entre ellas nosotros destacamos tres. Por un lado tenemos un mural al que se llama mural de Steel o mural del karma, y en él aparece la figura del Great Score. Este mural es uno de los puntos de inicio de Trevor al cambiar de jugador. Tenemos que aclarar que hasta la llegada de GTA V como jugadores no poseíamos libertad como ojo, y no se nos permitía salir de un personaje para viajar al interior de otro. En GTA Online tenemos las dos últimas referencias que destacamos. La segunda es una de las referencias más claras al ojo como el jugador, y esta se produce cuando morimos y el autoproclamado dios alien Chris Formage nos invita a ser dioses junto a él. Nos está invitando como jugadores a crear con el Rockstar Editor y a ser capaces de verlo todo dentro del mapa, dejando el papel de personajes y volviendo a ser el espectador, ya que como jugadores hemos llegado en GTA V interrumpiendo en la rutina de los habitantes de San Andreas porque nosotros somos el ojo y puede que una de las razas de aliens de los que tanto se ha hablado. Y la tercera que hemos elegido
un actual, el coche tercer acto, tercer acto, al que recurrimos más tarde en la tercera parte para explicar los universos GTA, y cuya descripción pasamos a leer a continuación por si no la conocéis. Ahora expongamos cada cosa punto por punto. Existe una guerra en San Andreas, en la que tomamos parte tanto en el offline como en el online, y no lo hacemos como dioses omnipresentes. No lo hacemos o viendo a través de los personajes o crearnos a nosotros mismos como visitantes en el online. Y es que puede que nosotros seamos la nueva especie de dioses que llegan a GTA y que Kraft sea un dios real al que podemos conocer como Chris Formage. Ya sabemos que Rockstar no le gusta las cosas sencillas ni sentirse seguros. Como dicen en sus entrevistas, les gusta arriesgar. Y por esto en GTA V cambia el punto de vista sobre el propio actor. Y además de seguir a tres protagonistas, nos incluyen a nosotros, el jugador, dentro del juego. Y es que seguir es la mejor descripción de lo que hacemos como jugador y como ojo, tanto en el online como en el modo historia. Porque no solo seguimos a los distintos personajes, los vigilamos y disfrutamos del espectáculo que son sus vidas, tal y como las cámaras del propio juego que usamos nos dejan hacerlo. Ahora, continuemos con otra referencia, las cámaras. ¿Recordáis la película El Show de Truman? Bien, usémosla como ejemplo. ¿Recordáis cómo Jim Carrey era seguido por millones de espectadores? Como nuestros ojos siempre están sobre la cúpula que encerraba a su ciudad. Como Christoph, el creador del show de Truman, supervisaba y dirigía el programa. ¿Qué hubiera pasado si en la película hubiera tres personajes protagonistas? Nos hubiéramos perdido antes de la misión al seguir a uno o a otro. El trabajo de Christoph habría sido una locura siguiendo a tres Truman. Puede que lo veáis como una comparación estúpida y piensen que el ojo no puede ser esto, pero hoy es cuando más nos acercamos a lo que se nos planteó en un inicio en GTA 2, con la referencia a 1984 y al Gran Hermano, ya que en GTA 5, como citamos anteriormente, nos colocamos como personajes en un mapa completamente vigilado por cámaras. Y todo esto nos hace pensar que las referencias de GTA 2 que conducían a 2003 pueden estar más ligadas a GTA V de lo que pensamos, ya que nunca hemos dejado de ser un espectador y de ver esa parte narcisista y sátira en los juegos de Rockstar, más propia de libros como Rebelión en la Granja, viendo cómo afecta la corrupción, las conspiraciones y el equilibrio de poder a su mundo, y cómo en GTA la corrupción del poder y su control muchas veces lo inclinamos por nuestras acciones en el juego, por lo que el Take Control que vemos desde GTA 1 hace referencia a que nuestro control sobre la ciudad puede suponer la diferencia. Y es que en conclusión, puede que nos den la opción de acceder a esa vista cenital para hacer que parezca que poseemos más poder, y nuevamente con la opción de cámara aérea para cambiar de personajes haga referencia a antiguas entregas como GTA 1 y GTA 2. Aunque los personajes siguen sus vidas y no se paran porque nosotros la dejemos de controlar, que por fin han conseguido simular el 1984 que ellos querían con GTA 5. Gracias por ver. Hemos llegado al final del video. Antes de irme, le quiero dar las gracias a Joaquín por crear el guión y a mi equipo Benistín por crear y reunir las teorías que hemos investigado últimamente. Espero que les haya gustado y les sirva para sus teorías y para sus investigaciones. Recuerden, es simplemente un punto de vista. Nosotros no te imponemos la verdad, tío. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Gracias. Sorry about that, pal. Don't apologize to them. They're the ones breaking the law here. Okay. What do you say? Oh, very nice.
Trevor. Respectful, but firm. We can handle it from here. Get in the vehicle. You played your fun. It's time to go home. We'll soon sober you up. Please, Lamar! I go with you! What is wrong with you? Why do you care? Well, I don't, except that they paid me some money. That must feel good. What a proud patriot you are. So, when are they kicking you out? They can't kick me out, stupid man. Why not? My family has been here 200 years. I'm more American than you. Not that's anything to boast about. I'm sorry. Well, at least you got paid. Don't get all serious, okay? Anybody can make a mistake. Perhaps now you want to kill me. Yeah, maybe, old man. Maybe not. You and your Civil War Patrol friends, you're all the same. Ignorant fools trying to protect something that's not even there. They're not my friends. Spend enough time with them. Yeah, I spend a lot of time with fucking people I don't like, alright? It's one of my favorite hobbies. Civil Border Patrol, man. Fuck you! You wanna fucking die? You don't scare me. You owe my family a great debt. What? Our land is no longer safe. It's not my fault. You're so concerned. Clean it up for me. Your choice. And no, I will not give you 1 cent. An ancient pastime just went cyber optic. Mom, look, I'm playing with myself! Exorbio! Handheld gaming action is here. The Exorbio game system fits in the palm of your hand and provides hours of fun. Mom, look, I'm playing with myself! Once you discover the action-packed action of Exorbio, you won't be able to stop. Exorbio! Take your newfound addiction everywhere. The three-color screen is just like real life. Play games like Morning Missile Crisis. Free the Hostages. One-Eyed Monster War. Lightsaber Struggle. Zit, Squirt. Pocket Pool. Mortal Sin. And Tonsil Hockey. But be careful, you might go blind. Mom, I'm out of batteries and my arm aches! Exorbio. Or link up your Exorbios for private sword fight battles. I wonder if Dad still does it. Exorbio, let the games commence. Exorbio.